hate scary movies. I should be studying. You know I got a bio, dude. Baby, did I mention that these tickets are free? No, I'm gonna tell you what it is, okay? What? It's a dumbass white movie about some dumbass white girls getting their white asses cut the fuck up. All I'm saying is that the horror genre is historical for excluding the African-American element. Con esos diálogos comienza Scream 2 y toda esta secuencia me gusta porque esto... And it's white. Es Wes Craven riéndose en nuestra cara. Se burla del género de terror con esa sala llena de fanáticos a punto de ver una película llamada Stab. Aunque en realidad lo que están viendo es Scream 1 con todos sus clichés y cosas absurdas que a nadie parece molestarle. Scream 2 es una secuela que se sabe esperada y no teme burlarse de sí misma. ¿Stab 2? Pero lo que en realidad quiero resaltar es lo irónico de los diálogos iniciales, pues la pareja de negros es asesinada y su raza excluida del resto de la película, ya sea que les representen con personajes poco importantes o compañeros que igual terminarán siendo asesinados. Pero el tema racial no es algo que me concierne a mí, sino al director Jordan Peele. El cine de terror nos ha mostrado que los negros siempre mueren, que son poco importantes o que no tienen una personalidad más allá de ser el negro, y es difícil mencionar una buena película de terror protagonizada por uno. Sumado a eso, sin importar el color, los protagonistas del cine de terror son, las más de las veces, inútiles que cometen tonterías o actos poco creíbles solo para que cosas terroríficas les pasen. Están ahí para ser masacrados y la verdadera estrella de la historia resulta ser... Es por estos motivos que Peele ha querido darle la vuelta al género y trastocar ciertas ideas. Para esto, ha realizado Get Out, su ópera prima. Si el año pasado hablaba de Robert Eggers y cómo proponía temas de la oscuridad humana con The Witch, hoy quiero hablar de cómo Jordan Peele maneja el racismo en Get Out y recompone un género tan repetitivo. De entrada tenemos a Chris, que no solo cumple con ser un protagonista negro que, para variar, es competente y complace a la audiencia, sino que el director quiere hablarnos de racismo. Ya en 1968, George Romero lo hacía en Night of the Living Dead, pero Peele es más directo. Advierte, pero también engaña. Todo en esta película hace honor a su nombre. Sobre todo cuando la ves por segunda ocasión, pues notarás que cada diálogo y cada detalle son una advertencia al protagonista. That's the basement. We had to seal it up. Some black mold down there. My mother loved her kitchen, so we keep a piece of her in here. El tema principal de la película, por ejemplo, aparece al mismo tiempo que el bosque, insinuando que algo malo va a pasar porque esto... Es una lengua africana y la letra de esta canción, según el director, se resume a sal de ahí, algo malo se acerca. Sin embargo, hay un contrapunto, pues la novia es presentada como simpática e inocente y durante toda la película de verdad crees que no sabe nada, pero en realidad ella también es parte de la amenaza. Tras el título, la película comienza con una canción de Childish Gambino llamada Redbone, y quienes la conocen se darán cuenta de que no es puesta desde el principio, sino a partir del coro. Stay woke es una expresión coloquial para stay awake, que se usa generalmente para referirse a una advertencia cuando los medios de comunicación están ocultando información, en especial durante injusticias sociales como el racismo. Fuera de cualquier contexto, la letra de Redbone suena a una mala relación amorosa, pero dentro de Get Out, al momento de presentar al protagonista, funciona como otra advertencia. Get Out tiene algo que muchas películas de terror actuales pasan por alto: un buen soundtrack. No es que sea una regla universal e inquebrantable, pero creo que una buena banda sonora ayuda a que una película sea memorable.
tema principal, como dije, se resume a una advertencia y no solo suena al inicio, sino que se va diluyendo poco a poco entre otros temas. Hasta que finalmente la advertencia es encarnada por un personaje y se le grita directo al protagonista. Get out. Sorry, man. Okay. Get out. Yo. Yo. Y este tipo de detalles siguen, como el hecho de que la madre de Rose se llame Missy, un término que en su momento servía para referirse a las mujeres esclavistas, o como que el padre diga lo siguiente. But I'm telling you, I do not like the deer. I'm sick of it. They're taking over. They're like rats. They're destroying the ecosystem. I see a dead deer on the side of the road. I think to myself, that's a start. Pero ya cuando ves que la servidumbre de la mansión son personas negras, podrías pensar que esta será otra típica película de cómo el racismo está mal, pero resulta que hay un giro. Get Out no habla precisamente del desprecio a los negros, sino de otro tipo de racismo. El hecho de ser tan incluyentes a niveles absurdos o creer que entiendes su cultura o eres parte de ella. I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. I do know Tiger. Oh, that's great. Super. Gordon loves Tiger. Oh, best I've ever seen, ever. Hands down. Black is in fashion. Es absurdo. Estas personas, además de todo, ven a los negros como una raza superior, pero esta es una situación que se llevará al extremo, pues esta será otra oportunidad para esclavizarles, apoderarse de sus cuerpos y, literalmente, meterse en sus cabezas. Pero regresando al protagonista, Chris no es otro personaje negro que cumple una cuota y sale por ahí escuchando gangsta rap. Es alguien normal como tú y como yo, y antes de cualquier otra cosa, es una persona. Y el hecho de verse rodeado de blancos que creen entenderlo, le hace sentir incómodo y es importante que lo veamos todo desde su perspectiva y entendamos lo ridículo de la situación. Pero pronto, esto se convertirá en algo aterrador. Get Out trata de eso, de cómo se les da un trato especial a los negros cuando en realidad solo quieren ser tratados como cualquier otra persona. Quizá lo que más me gusta de esta película es esta escena. No solo por el uso del plano y contraplano que poco a poco nos muestra cómo Missy se mete en la cabeza de Chris y lo desestabiliza, sino por este momento. Wait. Me gusta porque de manera visual estás representando la opresión que no solo está sintiendo el personaje, sino toda una raza. Aunque no seamos negros y no comprendamos esto del todo, Peele sabe de lo que habla. Conoce el género y se ha molestado por crear a un protagonista que funcione desde varios puntos de vista. Lo puedes ver como la representación exagerada del miedo a conocer a los padres de tu novia o como un negro competente dentro del cine de terror que se dirige a una audiencia que está cansada de gritarle a la pantalla mientras ve que ocurren tonterías en la película. Chris es un personaje bien escrito y cada detalle que se establece al principio, como la muerte de su madre, influirá en las decisiones que tomará al final de la película. Sin duda, Huye surge en un momento muy interesante, justo cuando creemos que hablar de racismo es cosa del pasado, y aunque Jordan Peele ya ha tratado esto antes. They seriously wouldn't let her eat us. Convertirlo en algo serio dentro de una película de terror es una propuesta muy interesante, por decir poco. Sin duda, estos son los temas y personajes que me gustaría ver con más frecuencia en el género. Personas reales en situaciones reales. Get Out, a pesar de ser una película dirigida al público negro y tratar el racismo de manera directa, también habla de situaciones universales como el miedo a morir, el deseo a ser inmortal o lo difícil que es aceptar que un familiar va a fallecer y querer tenerle a tu lado a toda costa. Jordan Peele no termina de tomarse todo en serio y da lugar a momentos orgánicos y graciosos como este. I don't know if you noticed. White people love making people sex slaves and shit. Son detalles sutiles, no subversivos. Liberan tensión sin ser condescendientes. Y es por esa razón que Get Out es una película de terror destacable. I mean, I told you not to go in that house.